es una tarea que la gobernadora me había encomendado hace más o menos un año, que era lo de armar una unidad ejecutora que pueda ejecutar de manera eficiente los fondos que se destinaron desde el gobierno nacional a la infraestructura escolar. A esta altura, digamos, a un año de haber tomado esa tarea, esa unidad ya estaba en funcionamiento, está con funcionamiento pleno. En 2013 se han ejecutado 22 obras contra las 4 obras que se habían ejecutado en 2012, o sea que se ha dado una mejora sustancial al manejo eficiente de esos recursos. Por lo tanto, hoy en día tanto el ministro como la gobernadora han visto que la necesidad pasa por tratar de ejecutar fondos que tienen que ver con el programa Más Cerca, que es un programa destinado a obras en municipios. Por lo tanto, era, digamos, una tarea que había que cumplir, por eso es la designación en este nuevo cargo, para tratar de coordinar ese programa y hacer que el manejo de los fondos sea lo más eficiente posible, para que tenga un beneficio, un impacto, todo aquello que podamos traer de la nación sobre la economía de la provincia. ¿Cómo va a estar la obra pública este año, teniendo en cuenta la situación económica que atraviesa el país? Justamente son todos estos ajustes, son para tratar de optimizar todos los financiamientos que podamos traer desde el gobierno nacional, que son muchos, que bueno, ya organizamos, si se quiere, de algún modo el impacto de la infraestructura escolar. Se están ejecutando bastante bien esos fondos, por lo tanto hay que tratar de ver todos los tipos de programas que tengan que ver con las obras, tanto para municipios como para obras que podamos realizar a través de la provincia, y hacerlo más eficiente al uso de esos fondos, para que si usamos los fondos y rendimos en tiempo y forma, se renuevan y vamos así armando la cadena para que las obras sigan viniendo a Catamarca.